Últimas 5 noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. Sean todos muy bienvenidos, y vamos de inmediato con las noticias. Desarrollan en Estados Unidos una tecnología capaz de enviar energía de satélites artificiales a la Tierra. Musk comenta la primera caída masiva de Twitter desde que adquirió la plataforma. Netanyahu se convierte en primer ministro de Israel por tercera vez. Rusia describe 3 condiciones para la paz que no aceptará de Zelensky. Descubren 2 planetas potencialmente habitables en una órbita estelar. Mis amigos, en esta primera noticia confirmamos que Northrop Grumman, uno de los mayores contratistas de defensa estadounidenses, terminó las pruebas en tierra de una tecnología que permitirá transmitir energía a la superficie terrestre desde satélites artificiales. El experimento allanó el camino para la creación de un prototipo de planta de energía solar orbital, que volará al espacio en 2025. Según lo planeado por los militares, la transferencia de energía solar desde la órbita terrestre podría proporcionar electricidad a bases militares y resolver rápidamente los problemas de suministro de energía a áreas donde se produzcan desastres naturales. En esta segunda noticia, amigos, se supo que Twitter sufrió la primera interrupción a gran escala desde que Elon Musk adquirió la red social. Según sus datos, unos 10.000 usuarios en América del Norte, Europa y Asia reportaron problemas. Los tuiteros afectados por el fallo vieron cómo se les desconectaban las cuentas y recibieron el mensaje de error. Algo salió mal, pero no te preocupes, no es tu culpa, inténtalo de nuevo. Pasemos a la tercera noticia, en la cual está demostrado lo que es hacer un buen gobierno, ya que Benjamín Netanyahu se ha convertido en primer ministro de Israel por tercera vez después de que el parlamento del país aprobara este jueves el nuevo gobierno dirigido por él. La confianza en el nuevo ejecutivo fue confirmada por 63 de los 120 diputados de la Knesset, mientras que 54 votaron en contra. Mis amigos, con esta cuarta noticia podemos visualizar que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó el jueves la fórmula de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como base para las conversaciones, que Ucrania debe aceptar la anexión en septiembre de 4 de sus regiones, Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhia. Y ya por último, en esta quinta noticia y para dejar volar la imaginación, te contamos que un equipo científico internacional que lidera el Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, en España, ha descubierto 2 planetas de masa terrestre en órbita en torno a la estrella GJ-1002 y en la zona de habitabilidad de esta enana roja cercana al sistema solar. La naturaleza parece empeñada en demostrarnos que los planetas terrestres son muy habituales. Los nuevos planetas tienen masas similares a la de la Tierra y se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella, y el IAC señala que GJ-1002b, el planeta interior, tarda poco más de 10 días en completar una órbita a su estrella, mientras que GJ-1002c, por su parte, necesita poco más de 21 días. Ahora cuéntame qué te pareció este set de 5 noticias. Un abrazo para todos y que Dios me los siga bendiciendo en todo lo que hagas.